I'm really excited to be here. Oh. I mean, at a wedding. Any wedding. It just so happens to be your wedding. Have we met? No. No, I'm a complete and total stranger. Oh, my God. No worries. Always pay it forward. That's my motto, you know? Interesting. Oh, my gosh. I'm so sorry. I didn't mean to drop that. I just slipped out of my hands. Special delivery. Oh. Wow, you're super pregnant. Looks like you're due about 21 days from tonight, I'd say. Who are you? I'm your daughter, Nora, from the future. And I think I made a big, big mistake. Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Flash. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre Nora Allen, ya que el productor ejecutivo de la serie, Todd Helwin, dio una entrevista con Entertainment Weekly. Vamos a hablar de esto primero en el video y después al final vamos a tocar el tema del tráiler de la quinta temporada, que sé que muchos tienen dudas porque me estuvieron preguntando en los últimos dos videos que subí al canal durante las últimas horas, que sería el review del episodio número 23, el final de la cuarta temporada, y también la teoría sobre cuál es el gran error que cometió Nora Allen. Esos dos videos ya están en el canal hace varias horas, chicos, así que si los van a ver lo apreciaría bastante. Y bueno, antes de empezar con este video les quiero pedir que por favor dejen un buen like. Ya saben que apoyan mucho al canal y lo mejor es gratis. Bueno, me encanta que Todd Helwin haya dado esta entrevista con Entertainment Weekly tan rápido. Así nos damos una idea mejor, antes del estreno de la quinta temporada, sobre por qué Nora Allen está en el presente de la serie y por qué viajó al pasado y por qué estuvo en esos acontecimientos, que la vimos en episodios anteriores, para ser más exacto, en 4 episodios. Todd Helwin nos comenta que viene del año 2048, esto sería 30 años en el futuro. Bastante tiempo, si se ponen a pensar. Como sabemos, la chica misteriosa, o ahora deberíamos llamarla ya Nora Allen porque sabemos su nombre completo, bueno, pudimos aprender al final del último episodio, del final de la cuarta temporada, que cometió un gran error. Todd Helwin no dijo exactamente cuál es este gran error, pero sí dijo que muy pronto lo van a revelar públicamente. Seguramente se está refiriendo a la Comic Con de este año, del 2018, que la veremos en julio, seguramente, como todos los años. Lo que sí comentó Todd Helwin, el productor ejecutivo de la serie, es por qué eligió volver en el tiempo a este periodo de tiempo exacto. Dice lo siguiente: Barry sin duda aprendió su lección sobre el viaje en el tiempo y los efectos que puede tener. Ella regresa por una razón específica, no solo para ver a sus padres y conocer a todos en el equipo, lo que viste durante toda la temporada. Hay 4 momentos específicos a los que ella regresó, y van a conocer por qué eligió esas 4 veces y cómo van a afectar no solo con el error que cometió, sino también con las consecuencias para alguien como ella, una velocista que viaja del futuro al pasado, y lo que eso significa para Barry y el equipo. Bueno, como podrán ver, es muy interesante lo que está diciendo Todd Helwin. Obviamente no sabemos todo sobre ella, lo vamos a ir aprendiendo hasta el estreno de la quinta temporada, como dije antes, y también en la quinta temporada, porque algunas sorpresas se van a tener que guardar, obviamente, no nos van a spoilear todo. Lo más curioso de las revelaciones de Todd Helwin es que dice que esto significa algo para Barry y el equipo. Yo ya les comenté algo de esto también en el video que subí ayer sobre la chica misteriosa. Sobre que si ella está mucho tiempo en el presente, va a ir cambiando la línea temporal poco a poco y el futuro va a ser diferente cuando sea que vuelva. Seguramente vuelva al futuro en el final o en la mitad del final de temporada, ¿no? De la quinta temporada, en el episodio número 9 o en el episodio número 23 de la quinta temporada. No tenemos idea, pero yo me quiero arriesgar a decir el episodio número 23, el final de la quinta temporada. Todavía es muy pronto para estar especulando sobre esto, literalmente falta un año para ver el final de la quinta temporada. Algo que me llamó también mucho la atención sobre lo que dijo Todd Helwin es que, como sabemos, a ella la vimos en 4 momentos específicos durante toda la cuarta temporada de The Flash. Y esos momentos se eligieron por Nora Allen. No fueron lugares randoms, ¿entienden? No fueron lugares aleatorios.
Primero pudimos verla en la boda de Barry y Iris, también pudimos verla en Cheaters cuando se encontró con Ralph y con Cisco, después también en Cheaters se encontró con Caitlin y con Harry, y después la tuvimos en el apartamento de Iris y Barry cuando se presentó para el baby shower de la hija de Cecil. Obviamente todavía no había nacido. Todd sigue avanzando la dinámica que tendrá con el resto de miembros del equipo y por qué ha estado más cercana o más fría con algunos personajes. Por ejemplo, Caitlin. Porque sabemos que cuando la encontró en Cheaters puso esta cara que están viendo ahora mismo en pantalla y esa cara daba muchas dudas. Al menos a mí me dejó bastante intrigado. Lo cito. Si vuelves y observas todas las formas en que interactúo con todos, puedes hacerte una pequeña idea de cuál es su relación con todos en el futuro. Obviamente esto nos da a entender de que en el futuro no se va a llevar bien con el personaje de Caitlin. No sabemos por qué, pero seguramente lo aprendamos durante la quinta temporada y seguramente tenga algo que ver con Killer Frost. Tal vez en el futuro Killer Frost perdió el control. Y hablando de Killer Frost, dice que ella también, bueno, Caitlin va a tener un arco la próxima temporada con sus esfuerzos por volver a ser Killer Frost y descubrir los misterios de su familia. Es importante decir que en el final de la cuarta temporada tuvimos el nombre Thomas y muchos me dijeron en los comentarios que es el padre de Caitlin y sí, yo coincido, también estuve leyendo mucha gente en Twitter. Seguramente Thomas sea el padre de Caitlin y seguramente vayan a castearlo, vayan a conseguir un actor para que lo interprete en la quinta temporada del Velocista Escarlata. No sabemos si está vivo, pero para mí sí está vivo. Ella piensa que murió, pero tal vez Flashpoint logró que el padre de Caitlin esté vivo, no sabemos. Seguramente todavía hayan consecuencias de Flashpoint que no aprendimos. Por ejemplo, que el padre de Caitlin esté vivo. Así que bueno chicos, cerramos el tema de la chica misteriosa comentado por Todd Helwin y ahora vamos a hablar sobre el tráiler de la quinta temporada que muchos me estuvieron preguntando en los últimos videos que subí en el canal. Miren, el tráiler va a salir en la Comic Con. ¿Por qué digo esto? Porque todos los años sale en la Comic Con. Aproximadamente a partir del 20 de julio hasta el 30, en esos días va a ser la Comic Con, creo que son 4 días. Creo que el año pasado también fue el 24 y el 25 y el 26, creo que fueron lo de las series de DC. No estoy muy seguro, pero bueno. En la Comic Con van a tener el tráiler después del 20 de julio, ya se los puedo asegurar. ¿Y qué vamos a ver en el tráiler? No esperen un gran tráiler, porque los tráilers de la Comic Con no revelan tantos detalles. ¿Saben a lo que me refiero? Porque recién solamente grabaron 2 o 3 episodios a ese punto los actores. Y solamente muestran material del primer episodio de la temporada. También los efectos especiales no están terminados porque hace muy poco habían grabado los episodios, como estoy diciendo. Esto ya pasó en los últimos 2 años con los trailers de la Comic Con de The Flash, así que por eso se los puedo confirmar que el tráiler de la Comic Con de la quinta temporada no va a ser un gran tráiler, no va a tener wow efectos especiales, pero obviamente nos va a dar una idea de lo que veremos en el primer episodio. Con Arrow es diferente la cosa, porque solamente hacen con CGI las flechas de Oliver Queen y nada más. Bueno, tal vez alguna escena de acción con explosión y todo eso, pero Flash, ya sabemos que tenemos velocistas, tenemos rayos, también tenemos a Vibe, teníamos, qué sé yo, a Killer Frost, así que toma mucho más tiempo los efectos especiales, el CGI, prepararlos para The Flash. Así que bueno chicos, en julio en la Comic Con, primer tráiler de The Flash temporada 5. Es posible que durante los próximos días o tal vez cuando ya haya subido este video o hoy a la noche, no sabemos cuándo, es posible, tal vez, no estoy confirmando nada, pero bueno, nos saquen un detrás de cámaras de los últimos episodios de la cuarta temporada. Esto lo hicieron el año pasado con Savitar y bueno, los últimos episodios para, bueno, por qué decidieron que Iris mate a Savitar y todo esto, así que tal vez en este año, en estos días, saquen uno de la cuarta temporada y hablen un poquito más sobre la chica misteriosa. Así que si sale ese tráiler, yo voy a hacer un video en el canal, no se preocupen. Les recuerdo que ya subí 2 videos, sería el review del episodio número 23 y mi video teorizando sobre cuál es el gran error de Nora Allen. Así que bueno, atentos al canal porque se van a venir muchos más videos de The Flash. Y bueno, como siempre, si les gustó, apreciaría muchísimo que dejen un buen like y que me digan en los comentarios qué opinan ustedes sobre las revelaciones de Todd Helwin, sobre Nora Allen y también sobre lo que comentó de Caitlin Snow, que vamos a meternos más a fondo sobre su familia en la quinta temporada. Por el momento, eso fue todo por mi parte. Les mando un saludo a todos, muchas gracias por ver y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chao!